La idea de este programa es que todo aquel que ingrese a la cabina exprese su propio imaginario sobre el asunto que quiera, ¿no? Es como un juego, decir, bueno, la realidad está fuera de la cabina y dentro de esa cabina cada uno construye la realidad que desee, que quiera. Cuando tú quieras, podés empezar, ¿no? Es sobre lo que tú quieras. Y lo principal es mi barrio. Me crié acá y realmente me gustaría que hubiera mucho más seguridad. Se está criando mi nieto acá. Mis hijos, parte de la infancia también la tuvieron acá. Así que me gustaría un poquitito más de seguridad. ¿Eso es lo que te está preocupando hoy? Sí, realmente sí. Porque la seguridad está acá, pero para dentro de las calles así, no hay seguridad. Y es lo que más me preocupa. ¿Y este barrio cómo fue? En ese sentido, ¿fue un barrio seguro? Sí. Pensé que cuando yo llegué acá, no había agua, poca luz. Había que hacer cola para venir a subsistencia. Va, yo tenía 6 años, pero me acuerdo porque mi mamá estaba donde estaban la parada de los troles, había subsistencia. Y realmente ha progresado mucho porque tenemos todo. Es una zona que tenemos todo. Hay una policlínica, tenemos supermercado, tenemos todo. Y es una pena que haya tanta inseguridad y que digamos punta de rieles y digan, ¡ay, qué horrible! Entonces, como realmente hemos empezado a decir, ya no vivimos en Punta de Rieles, vivimos en Camino Maldonado. Y eso es triste. ¿Vos sentís que hay desconocimiento por parte de muchos montevideanos sobre esta zona, sobre Punta de Rieles? Sí, porque es una zona linda realmente. ¿Y qué cosas se dicen, por ejemplo, el que no conoce Punta de Rieles se dicen cosas? ¿Qué son las cosas que vos escuchás y que más te molestan o te duelen? Y mira, es una bobada realmente lo que voy a decir. Pero hace poco fui a hacer una compra a Carlos Gutiérrez y cuando dije para dónde la tenían que traer, me dijeron, ah, discúlpame, pero ahí es zona roja, no llevamos el flete. Ahí realmente decís, qué horrible, porque yo realmente no me siento como que estoy viviendo en una zona tan marginada. Estoy en una plena, para mí es una avenida, estamos a un paso de todo. Porque en un ómnibus, en un momentito, haces un recorrido. Pase, ¿no? ¿Me siento? Sí. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Mire usted? Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Edgar Brasil. ¿Brasil? Brasil. ¿Como el país? Como el país, correcto. Interesante. ¿Cómo viene ese? ¿Sabe por qué le pusieron? Sí, mi padre era ayudante químico de la papelera La Palmer de Mercedes. Y en ese tiempo no se cultivaba como se cultiva ahora. Tenía que salir para el lado de la frontera a comprar materia prima. Y como era mucho, dice que como visitaba tan seguido ahí, que como honor iba a ponerme Brasil. Interesante. Sí. Eso es lo que me comentó. ¿Y cómo ha llevado ese nombre? Lindo, muy excepcional. Me gusta, me encanta. He tenido suerte. ¿Usted cree que por el nombre o un poco lo ha ayudado? Sí, me ha ayudado. A ver, ¿y nos puede contar cómo, por qué? En el caso, tuve... Yo soy del interior de Mercedes. Jugaba al fútbol, tuve una lesión. Y tuve que estar 6 meses... alejado, y ahí entré a trabajar porque tenía estudio en Salto Grande y tuve 8 meses ahí. Vine a Palmar y la empresa era brasilera y tuve un enganche tremendo con el nombre y me ayudaron mucho y era un orgullo para ellos que yo llevara el nombre y los ingenieros y eso, y aprendí ahí, tuve todo del inicio hasta el fin de la obra mismo. La empresa brasilera me quería llevar para con ellos Y bueno, fui igual, me puso en contacto y fui fundador de una empresa que por primera vez en el 82, acá en Montevideo, vino a vender hormigón, que era Concretec del Uruguay. Ahora es otro nombre, pero eran con capitales brasileros. Qué increíble cómo lo determinó el nombre, ¿no? Sí. ¿Cómo le marcó? Sí. Y es muy... yo que después uno de los hobbies era el carnaval, y he participado, y entonces por el nombre también mucho ha quedado, ¿no? ¿Carnaval de corte así, de samba? No, carnaval. Ah, carnaval. Sí,
Sí, sí. Ah, por esa asociación que hay del Brasil con el carnaval. Que a mí me gustó, claro, pero en sí el nombre a mí me ayudó mucho acá. Enseguida aprendían y quedé, y entonces tuve suerte de salir unos títulos buenos y con solo decir el brasilero de la nueva milonga, un ejemplo, y ya sabían quién era. Estaría bueno que el mundo y la gente sea un poco más abierta y más humilde. Estaría muy bueno. Hay mucho egoísmo en el mundo en sí. Hay un grupo, por ejemplo, en el que yo estoy, que se llama Si lo venís a buscar es tuyo, y regalan cosas sin interés. Regalan televisores, ropa, de todo. Y está bueno, porque hay gente que necesita y no tiene la capacidad de poder comprarse. Y es una ayuda mutua. Está bueno. Yo te ayudo a vos y vos me ayudas a mí. Es una forma buena. A mí me gusta eso. Está bueno en sí. ¿Cuánto hace que estás en ese grupo? Y hará un año. Un año más o menos estoy en el grupo. ¿Y cómo fue que llegaste? Llegué porque mi madre me lo pasó y he conseguido ropa para mi beba, porque tengo una beba de un año y medio. Y he conseguido ropa, juguetes, cosas para mí también, para mi marido, cosas para la casa, que hace un año que estoy en pareja. No, hace 2 años que estoy en pareja, un año viviendo juntos. Y entonces como que de a poco fui llenando mi casa, y consiguiendo mis cosas, y de a poquito todo me salió bien, por suerte, un poco. Y está, básicamente es. Está bien, ¿y vos qué acciones tenés? O sea, ¿te ha dado cosas a vos y vos qué y cosas? Yo he dado también. Ahí va. He dado ropa de mi hija, zapatos, algunos chiches, algunas ropas mías que también tengo que me sobran y no uso. Antes de tirarla prefiero darla limpia y que otra persona la use. Es como una cadena todo en sí. Son pequeños aportes que a la larga, a la ancha, son grandes aportes para la persona que necesita. Entonces está bueno eso. Sí, está bien. Está bien. ¿Y eso qué tiempo ocupa en tu vida diaria? En sí ocupa bastante, porque es como... Lo paso bichando constantemente al Facebook en ese sentido, porque a lo que yo actualmente estoy trabajando, trabajo de niñera de noche y animación de fiesta los fines de semana o cuando se da. Pero después en sí me ocupo de mi casa y mi nena y tengo tiempo como para bichar el Facebook. Entonces tal, lo hago. Y si puedo ayudar más, más ayudo. Presto mi tiempo y todo. ¿Estás mucho tiempo en Facebook? Básicamente sí. ¿Y qué es lo que te gusta de eso? Me gusta la solidaridad que tienen en ese grupo. En ese grupo, pero en particular la herramienta de comunicación del Facebook, ¿qué es lo que más te seduce? Que puedes hablar con gente de otros países. Por ejemplo, mi tío está en Brasil y también hablo con él de vez en cuando, y mi otra prima está en Suiza. Y es bueno porque hablo con ellos y todo, tengo comunicación. Me gusta eso de Facebook. Muy bien, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Por el tiempo. Por favor, gracias. Muchas gracias, un gusto. Estuvo a muy vos. Bueno. Chao. Gracias. Yo te iba a decir. Cómodo, sentadito ahí. Muy bien. ¿Cómo? Estoy bien, bien, bien. ¿Querés que te agarre? ¿Está todo bien? No, no. Yo uso el gorro para que no se mueva la chapa nomás. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Caracé Castro. Caracé. Y tengo el primer nombre que es más raro todavía, ¿viste? Porque es Cleúbulo. Cleúbulo. Es uno de los 7 sabios de Grecia. Así que tu nombre es... Cleúbulo Caracé. Tomaba vos. ¿Y Caracé no sabes por qué? No, Caracé es indígena, pero no sé qué quiere decir. No, nunca me puse a investigar nada. No sé, la verdad. Caracé, ¿y vos naciste en...? Yo nací en Tacuarembó. Y nací dentro de una empresa que era unos latifundistas que tenían 46.000 hectáreas.
para que tenga una referencia más o menos, el frigorífico modelo, que está en el mar de Caraguatán, en realidad está. Habían, yo qué sé. Era otro mundo, ¿no? Porque habían dos escuelas. Dentro de la misma empresa habían dos escuelas solamente para los niños de la empresa frigorífico modelo. No, no venían otros niños de otro poblado de alrededor, no habían. No. Yo qué sé. Éramos como la gurizada, éramos todos como una gran familia, ¿viste? Porque éramos todos conocidos y éramos hijos del compañero de trabajo de tu viejo. Es una. Hasta el día de hoy, más o menos, con muchos mantenemos contacto de. Eran todos funcionarios del mismo. De la misma empresa. La y misma. Todos los hijos iban a. Habían dos escuelas solamente para los hijos de la. Y el pueblo de Caraguatá era prácticamente propiedad de esta gente. La parte de Barra de Caraguatá sí habían 46.000 hectáreas. Hoy por hoy no sé qué. Yo hace casi 30 años que no. Después que me vine en el 80 y. La última vez fue en el 86 cuando cumplí 18 años y voy a cumplir 48. O sea que. ¿No fuiste más? Mi viejo sí, mi viejo trabajó 38 años trabajó en esa empresa. ¿Y no volviste? No volví, no. Y ahora es todo ruina, pero tenía ganas de volver para mostrar el gurise mío. ¿Viste? Porque se te ríen en la cara que yo digo que. Nosotros nos criamos con la lámpara, con la curulla. ¿Viste? Que las narices te quedaban, parecía un caño escape. Y está sin televisión, una radio speaker, ¿va? Y está, y es esa, ¿viste? Pero así como yo, hay cientos de miles, lo sabrá usted que andan en el tema de con la gente, ¿no? Con la dinámica esa que se ha perdido, porque viste que hoy por hoy si no tenés un iPhone y cosas, no existís. Y está. Uno tiene otra sobrevivencia, que no diga que sea mejor o peor, ¿no? Yo digo que la sociedad de ahora es mejor que la nuestra igual. Más allá con todos los delitos que hay y todo, ¿no? Porque, yo qué sé, ¿viste? Hay más ida y vuelta. Nosotros vemos una sociedad mucho más cerrada, a pesar que soy joven. Pero, y ahora, yo qué sé, me parece, ¿viste? Que, porque todo el mundo critica más que la sociedad de ahora está peor. Para mí la sociedad de ahora es mejor que la de antes. Claro, lo que pasa es que ahora nos encuadramos en una hora de televisión que te muestran todos los asesinatos, todos los robos y cosas. Pero porque la parte buena no te muestra a nadie. Acá, por ejemplo, la televisión no te muestra la persona que va a darle leche a 10 gurises. Porque eso no vende, ¿entendés? Te muestra un crimen, un asesinato, que está horrible, obviamente, ¿entendés? Porque nadie tiene derecho a quitarle la vida o lastimar o robar a otro. Pero te muestran lo que vende es eso. Sí, la televisión crea una realidad que a veces no es. Claro, o sea, eso es parte también, ¿no? Pero no te muestran la otra parte, bueno, te muestran. Porque yo he militado mucho en el asentamiento y cosas, ¿viste? Y viví mucho tiempo en el asentamiento. Y normalmente te discrimina, este es el asentamiento, ¿viste? Yo qué sé. Y te discriminan en la parte mismo estatal. Porque acá, por ejemplo, yo te puedo contar que acá pasó 2 años sin parada, y los gurises de allá abajo hacen 2 kilómetros a pata, porque el 155 no puede ir no puede ir 4 cuadras para abajo. 2 kilómetros en los pibes de allá abajo, y acá esa parada que la pusieron ahí, pasaron dos años para poner una parada, y se lo dieron a una empresa multinacional a $6.000 por parada. Entonces. O sea, yo tengo otra cabeza, ¿viste? Estaré medio... Pero así, vos. Cuando el tema del asistencialismo que se dio, que había mucha gente que precisaba comer al otro día. Pero yo lo planteé como militante de a pie sin manera política, ¿por qué no dejaban algo físico al lado de cada asentamiento? Un gimnasio, ¿viste? Para atender los gurises de la dentadura, para atender la higiene mismo. Porque vos te dijiste que no conocen un video, vos. ¿Entendés? Y te dice, no, loco, lleva mucho costo. Compañeros que supuestamente querían revolución y todo, no podían hacer una cancha de básquetbol porque dice que lleva mucho costo, mucho mantenimiento. ¿Entendés? Y está, yo qué sé. Yo puedo hablar de mil cosas porque me tiendo a hablar y hablo de. Pero está. ¿Y qué estás trabajando ahora? ¿Qué trabajas? Yo ahora tengo seguro de paro. ¿Estás en el seguro? Tengo seguro de paro y me estoy revolviendo con los panchos y las hamburguesas ahí. Porque como es
tal, quedarme en el seguro de paro y no tengo que ayudar con algo la y está. Como soy me considero un guerrillero sin arma, me revuelvo lo que pueda. No, y ya con el inicio de tu vida dura, ¿no? Sí, pero dura, pero buena, o sea, bien. Pues nosotros criamos 8 hermanos y, por ejemplo, nunca comimos lujo, ¿viste? Pero nosotros plantábamos una hectárea de chacra, ¿o? O sea, que la panza llena la teníamos, ¿viste? Y la plantábamos para consumo nuestro y no la vendíamos. A veces le auxiliábamos a algún vecino e intercambiábamos, entonces, yo qué sé, todo eso se perdió, pero se perdió. Ahora valen de cultura de trabajo. La gente tiene cultura de trabajo, pero a un pibe no lo podés mandar a trabajar por 10 mil pesos, ¿o? ¿Entendés? Entonces, y lamentablemente estos días atrás escuchaba de que en 2 días se anotaron 110 mil personas para el plan trabaja, ¿esto? Que no sé cuánto le pagan, le dan 4 o 5 mil pesos. Y es una alerta, me parece, ¿no? Porque si hay 110 mil personas que hace 2 años no figuran en caja, no figuran en nada, la gente está al pedo. O sea, no estamos tan bien como... Tampoco estamos tan mal, yo no veo todo gris, ¿viste? Si bien estoy desconforme con todo el tema político, que no creo en ninguno hoy por hoy, tampoco... Ya, tenés que adecuarte dentro del sistema que estamos viviendo. Ya está, no hay mucha... No mucho por inventar. Así que está. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a vos. ¿Para qué te abro? ¿Tú me preguntás? Míreme, Gloria. Míreme un poquito. Por favor. Yo soy Gloria. Yo soy Gloria Álvarez. Vivo cerca de Punta Rieles, en el barrio Bella Italia, unas cuadras de acá. Y lo que más me gusta a mí es la integración de las personas, porque he trabajado con mucha gente. He trabajado en el clínica y en varias oportunidades, en gremio, en política, en lo que sea. Pero siempre con mucha integración de gente. Pero lo que más me condolió es el dolor de la gente, porque no se sabe defender o no se sabe ayudar a sí misma. Y bueno, me tocó la parte de que la gente que está enferma y está sola, acompañar gente, darle una visita. Y hacía pinturas de collage, pero no me salían muy lindas y yo quería perfeccionarme hasta que encontré una persona o un grupo de gente que enseñaba pintura y hoy puedo decir que soy una persona agradecida a Dios porque descubrí el don que tenía y mis cuadros salen como agua entre los dedos porque todo el mundo quiere, pero he conocido también gente preciosa como una señora de que ahora este mes cumple 90 años y somos amigas. Y ella a los 87 años, yo la animé a que los dibujos de ella eran buenos y empezamos a pintar. Y hoy ella es una artesana preciosa, pinta hermoso. Y bueno, nos hicimos muy compañeras. Y reflejamos toda la bondad que tiene cada persona en nuestras pinturas. Gloria, sí. ¿Y qué tipo de pinturas realiza? A mí me gusta más el paisaje, pero a ella le gusta pintar animalitos, perritos, gatitos, animales grandes, cosas que a ella le conduele de que son tan bellos y que la gente no los aprecia muchas veces, ¿no? Y que los lastima. Eso es lo que más nos preocupa. ¿Y cómo es que le surgen esas imágenes? Ah, las buscamos en los cuadros, en donde sea, las buscamos en internet, las buscamos... todo lo que vemos, y ya hacemos fotocopia y después tratamos de dibujarlas y darle la vida que corresponde al tamaño natural, ¿no?
¿Qué presencia tiene Dios en su vida, Gloria? ¿Eh? ¿Qué presencia tiene Dios en su vida? Lo más importante, lo que más me ha dado. Porque la vida es dura, pero sin la presencia de Dios es difícil compartirla a la gente que no es creyente y que está nadando en el agua, pero no sabe por qué. No tiene un sostén. ¿Qué hace usted para para convencer a alguien que no cree en Dios en que crea? Mire, yo no hago nada, simplemente le muestro mi vida. Y que mi vida es rica en eso. Porque yo puedo decir, tengo buenos hijos y buena cosa, pero buenas cosas, pero que la vida es muy difícil que se la dé. Yo era una sirvientita que vine de afuera y tenía 20 años y tenía una valijita de un tamaño de 40 centímetros, 50. Ese era mi capital. Y bueno, empecé a trabajar de cocinera en embajadas y hasta que logré mérito propio para trabajar en los sanatorios y bueno, esa es la grandeza mía. Muy bien, Gloria, muchas gracias. Estamos. Yo la veo perfecto, voy a parar. ¿Vamos entonces? No. Bueno, muy bien. Mira que arrancan, ¿eh? Sí, sí. La pregonera de Punta de Rieles. Princesita dulce de marfil, dueña de mi sueño juvenil. La que pregonando amores un día de abril, recuerdo por la calle de Punta de Arreles. Una rosa roja para usted, roja como el alza del querer. Rosa sin claveles, blanco, blanco de ilusión, y sigue la princesa su pregón. Adiós. Un cariño y un clavel para alojar, para querer. Clavel en la ilusión, mi corazón rojo pulsó. Ya la tarde va muriendo y el pregón me va siguiendo. Un cariñito y un clavel, solo un clavel lo que quedó. Este ha sido el Cuarteto del Amor. Muchas gracias. Abrile ahí. Para que te abrimos, se van. Y una tarjeta para atrás.
Che, muchísimas gracias. Un gustazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.